Muy bien, buenos días a todos. Iniciamos esta, este día, 28 de mayo, eh, con la conferencia mensual que el Colegio de Técnicos Académicos de la FESPA Autitlán UNAM eh, organiza para ustedes y con el objetivo de conocer el trabajo que realiza eh, de investigación, de docencia y de extensión. Del conocimiento, el Colegio de Técnicos de, de nuestra facultad. En esta ocasión, vamos a tener el gusto de presentarles a la doctora Betsabe Rodríguez Pérez, quien ha sido su trabajo eh, en el área de, de las abejitas, y que, bueno, me voy a permitir eh, leer una reseña de su currículum. Muchas gracias, doctora Betzabea, por acompañarnos. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Coautitlán, donde realizó estudios en la carrera de químico farmacéutico-biólogo con especialización de análisis clínicos. Ella cuenta con estudios de doctorado en temas relacionados a la calidad del propolio y su potencialización en actividades biológicas dentro del programa de ciencias de la producción y de la salud animal de la FESCO Autitlán. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es tutora de posgrado en este programa de Ciencias de la Producción y la Salud Animal y es académica desde hace 13 años en el área de Ciencias de la Salud Humana del Departamento de Ciencias Biológicas. Actualmente es técnico académico de tiempo completo en el Laboratorio de Servicio de Análisis de Propóleos de la Unidad Multidisciplinaria de la FESCO Autitlán UNAM. Ella también es responsable de técnica de, de calidad en el laboratorio de servicio de análisis de propóleos de esta unidad, realizando análisis de propóleo de abejas, apis melífera y de abejas nativas sin aguijón, bajo la norma oficial mexicana NOM 003 SAC GAN 2017, propóleos producción y especificaciones para su procesamiento. Participó en la elaboración de la norma oficial mexicana NOM 003 SAC GAN GAN 2017 Propolios producción y especificaciones para su procesamiento y en la norma oficial mexicana NOM-004-SAG-GAN 2018 producción de miel y especificaciones. Y asimismo participó en la revisión y elaboración del capítulo del propolio en el Atlas de las Abejas y Derivados Apícolas del INEGI. Cuenta con publicaciones en artículos de investigación en diferentes revistas académicas y la publicación de un capítulo del libro, participa en proyectos de investigación de la FESCO-Titlán y en proyectos relacionados con la docencia. Actualmente se encuentra realizando la investigación del uso de propóleos en las diferentes enfermedades de la salud humana y por otro lado en la potencialización de, los, de sus efectos de baja actividad biológica. Pues esta es la doctora. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, les pediría para que llevemos a buen cauce esta conferencia que mantengamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras apagadas. Al final, daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales les, pedirimo, les pedimos de favor que las vayan anotando en el chat para después eh, hacérselas saber a la doctora. Bienvenida, bienvenidos todos. Adelante, doctora. Todo el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Eh, gracias al Colegio de Técnicos Académicos de la FESA por la invitación para, pues sí, hablarles un poco de abejas, propólios y algo más. Y como mencionaba, bueno, se veía ahí en la pantalla que, que colocaron de fondo, eh, producimos, ¿no? Y hoy lo hacen un trabajo espectacular, estos, estos seres tan, tan pequeños, tan bonitos, que bueno, eso es de lo que les. Les voy a, a empezar a hablar, ¿no? Eh, vamos a organizar. Bueno, pues sí, efectivamente estoy en, en, en el Laboratorio de Servicios de Análisis de Propolios, en la SAP, aquí en la Unidad de Investigación Disciplinaria, Laboratorio 6 a cargo de del de doctor Tornatiu Cruz Sánchez y que es el responsable general y yo soy como responsable técnico en esta parte de, del sistema de, de calidad pero bueno vamos a, a iniciar con eh, cuál es la importancia de las abejas en nuestro ecosistema, bueno pues además de ser excelentes polinizadores ex, que polinizan el 80% de las plantas y con flores, un 86% de plantas cultivadas, pues también es el, la gran, las grandes actrices de la apicultura, ¿no? En esta parte que hemos visto de apiturismo, apicultura urbana, para fines de docencia educativos, y como aquí en la FES, ¿no? Que tenemos una, una asignatura específica para, para apicultura. De aquí, pues también pueden derivar todos los productos derivados de la colmena para elaboración de productos, ya sea en cosméticos, en salud, en alimentos, etcétera. Entonces, también, pues bueno, eh, con ello, con estos productos, eh, les mencionaba, pues también influyen en que nosotros tengamos alimentos en nuestra mesa, frutas, verduras y estos también, pues van a ser. Eh, alimentos para, para esta producción de, de animales, el alimento de, de nuestros animales. Entonces, si vemos, pues la polinización también se va por el lado de, de las producción de frutas, semillas, tiene un impacto en la producción vegetal, en la producción ganadera. Entonces, pues sí si dice, ¿no? Sin las abejas realmente no sobreviviría, pues, vamos a sobrevivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque... Pues esa parte de la polinización junto con colibríes, murciélagos, eh, otros, otros polinizadores, pues también son, son parte de, de, este, de este proceso. Eh, me preguntaron ahorita, bueno, comentábamos, ¿no? ¿Cómo les está afectando el cambio climático? Y sí, en algunos, en, en algunos lugares, por ejemplo, en Chiapas, nos comentaba una compañera que, que está en la Universidad Autónoma de Chiapas que pues el hecho de que se estén secando muchos ríos, muchos pues, lagunas y, y todo que eran la fuente de, de agua de estas abejitas ahora están buscando eh, salir, ¿no? Ya andan más en la parte de urbana pudiendo buscar esta esta agua y este eh, eh, sobrevivir entonces pues sí el cambio climático está empezando a impactar pues no solo a nosotros sino también a, a ellas pero bueno, este, ¿cuántas abejas eh, existen? ¿Cuántas hay? Entonces, la que ustedes han visto siempre y que andan en nuestras casas y tenemos por ahí lavanda o flores que les gustan es eh, de la tribu Apini, apis melífera, uh -huh. pero dentro de esta, esta eh, orden de imenoreptos pueden haber subfamilias. O tribos. Uh -huh. Entre ellas están Euglossini, Bombini, que son abejorros, eh, Meliponinas, y este género de Meliponino, bueno, tiene otras especies también, que son las famosas abejas nativas sin aguijón. No es que no tengan aguijón, lo que pasa es que lo tienen atrofiado. Entonces, la manera en que ellas se defienden, a diferencia de la apis, es no con el piquete, sino con mordidas. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos eh, género, género melipona, donde puede ser la melipona becky, faciata, solani o yucatánica. Uh -huh. eh, puede estar el género escaptotrigona, en donde tenemos escaptotrigona mexicana, pectoralis o gelbre. Y por otro lado, bueno, hay plebeyas eh, y otras tribus que también se han, se han en, encontrado. Entonces. Estas abejas son características de, o viven en regiones subtropicales, en climas como Chiapas, Veracruz, Yucatán, toda, toda esa zona. Y de este lado, en la imagen derecha, bueno, podemos ver un sinnúmero de eh, imágenes también. De, vean cómo son diferentes en cuanto a tamaño, hay unas que van desde los 3 milímetros hasta los 15 más o menos, entonces eh, tenemos plebeyas, tenemos destremelitas, tenemos tetragonas, entonces en México hay eh, 16 especies que son de las que se están haciendo más estudios por parte de los meliponicultores, uh -huh. y la que más eh, cultivan, así se le dice, es la escapotrigona mexicana, entonces pues no solo es estar cuidando las abejas mellifera sino sí, estas abejas que pues ya desde periodos ancestrales se han utilizado también en nuestro país con diferentes fines medicinales, artesanales, eh, decorativos también. Entonces, pues bueno, que les quería hablar un poquito de, esta, de estas especies. ¿Por qué son importantes las eh, abejas? Hablábamos de... Pues hay productos que se generan de a partir de la colmena. En cuanto a apis melífera, pues vamos a tener productos como la miel, el polen, jalea real, propóleo, eh, veneno de abeja, ceras. Uh -huh. Entonces, estos, pues sí, los hemos consumido: la miel, el polen, eh, con fines nutricionales. La cera, pues, es más, más utilizada para la situación de las de velas, de productos eh, así, en algunas ocasiones se utilizan para jabones, el veneno de abeja, bueno, pues está más eh, utilizado para fines medicinales, en caso de, de cáncer, de enfermedades ya autoinmunes, pero hoy pues vamos a hablar de, también de propóleo, ¿no? Que es nuestra, nuestra especialidad. Desde hace muchos, mucho tiempo se ha encontrado que las momias de Egipto se han conservado gracias a que pues, se utilizaba propóleo, se utilizaba miel. Entonces, vean, en perfectas condiciones. Todavía se ve el, el cabello aquí de esta, de esta persona. Y, pues bueno, nos habla entonces de que hace muchos siglos ya se estaba utilizando este, estos productos. Pero, ¿qué es el propóleo? Bueno. Es la sustancia resinosa que van a recolectar y van a procesar las abejas de las resinas que están eh, de la eh, provenientes de la vegetación circundante al apiario. Entonces es todo esto, todas estas, eh, digamos, masitas uh -huh, que vamos a ver nosotros en las colmenas y que muchas veces estamos confundiendo con la miel. No, esta, eh, estos son algunos eh, propolios que hemos nosotros trabajado o que hemos recibido. Pueden ver diferente coloración uh -huh. y esto va a depender mucho de precisamente la vegetación uh -huh. que en, en la que están recolectando estas resinas. Y aquí hay una foto eh, de manera macroscópica en donde podemos ver definidamente los colores. Vemos amarillos, vemos, vemos verdes, eh, marrones. Entonces va a ser diferente cada propóleo, ¿sí? Aunque sea del mismo estado, del mismo municipio, de la, de la misma localidad, las abejas tienen sus árboles, sus plantas, sus flores eh, cerca del apiario y entonces eso lo vamos a. a nos va a ayudar a identificar eh, más o menos el, el origen. Eh, propóleo rojo es característico de, del sur, ajá, este, en Yucatán, en Campeche. Vamos a ver estos. Eh, este es propóleo de la FESC, unas tonalidades verdes. Estos que se ven más amarillos, bueno, tiene mucho que ver con la cantidad de ceras. Y pues bueno, así nos vamos nosotros haciendo también aquí una base de datos de dónde son los propóleos eh, verdes, los rojos, los marrones, etcétera. En cuanto a los propóleos de abejas nativas en Aguijón. La única diferencia eh, que pueden existir en algunas especies es que van a adicionar además arcillas, o sea, puede ser barro, puede ser tierra, en algunas ocasiones excremento de los animales para ellas poder formar esta masita y poderla utilizar eh, en, en sus colmenas o en sus nidos. Aquí un ejemplo, esta es una eh, tetragonista angústula, vean la forma del nido, como una botella. Eh, la boca de una botella y vean los tamaños también, son muy chiquitos, muy características amarillas. El propolio de, de estas abejas, bueno, en Veracruz lo llaman Tacahuito o Tacawil. En esta imagen, bueno, es una foto que tomó nuestra compañera colaboradora aquí, la veterinaria Berenice Fuentes, que se encontró precisamente dentro del propolio, venía esta abejita, ya muerta obviamente, de escapotrigona mexicana, y pues... Así está la, el, el propóleo, ¿no? En los nidos de, de estas abejas. Y bueno, ellas, ¿para qué lo utilizan? En la colmena. Puede ser como material constructivo. Uh -huh. Aquí está un, un ejemplo de cómo lo van colocando ellas, van rellenando los orificios que haya en sus cajones, en sus colmenas, para poder eh, mantener la temperatura, ¿sí? Puede ser también como desinfectante cuando llegan a entrar eh, ratones, lagartijas o algún animal que no lo puedan sacar como tal. ¿Qué hacen? Lo matan y posteriormente lo van a llenar de propóleo para que no haya contaminación. Uh -huh. Y también, bueno, pues como defensa para delimitar nidos en, en árboles o en las cajas que estén muy grandes. Y aquí vemos eh, todo lo que se ve de color verde, pues es propóleo. Uh -huh. Y entonces eso lo, lo van colocando ellas, van sellando, van cerrando, van llenando todo esto, como si fuera el cemento de nuestra casa, precisamente para proteger a la colmena. ¿sí? Entonces, pues desde ahí empieza la función de, de estas resinas para tanto para las abejas y también para nosotros. ¿De dónde lo obtienen? Bueno. Ellas tienen que recorrer, en el caso de Apis Melífera, eh, un aproximado de tres kilómetros para visitar la vegetación que está cerca de, su, de sus colmenas y tomar las resinas, transportarlas a la colmena y poder producir este propóleo. Aquí vemos cómo llevan en, en las patitas, puede ser polen o puede ser propóleo, pero cada una también en la colmena tiene pues esa, tiene diferentes funciones, ¿sí? Algunas. Las abejas se van a dedicar, obviamente, nada más a, a recolectar propóleo, resinas, otras el polen, eh, otras salen a buscar este un lugar mejor para sus colmenas, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí está más o menos tres kilómetros de lo que recorren, a diferencia de las nativas que no van a poder recorrer estos tres kilómetros por el tamaño. Entonces Menor tamaño, menor distancia y es por ello que en algunas ocasiones les men mencionaba, tienen que recolectar de eh, eh, la tierra o, o excremento para poder cumplir, pues, las funciones en su, en su nido. Uh -huh. Entonces, eh, pues, ¿de qué se compone? ¿Cómo está compuesta esta resina que me estás diciendo, Betsa? Bueno... Si estamos diciendo que lo recolecta de las resinas o de, las, de, de la vegetación, son finalmente metabolitos secundarios, en donde van a predominar resinas y bálsamos, siempre va a ser el, el mayor porcentaje, puede contener cera, aceites vegetales, polen, eh, otras sustancias, vitaminas, minerales, proteínas, eh, etcétera, en un menor porcentaje. Entonces, dentro de. Estas resinas y bálsamos, lo que predominan son fenoles y flavonoides. Y la cantidad de estos compuestos en un propolio de qué va a depender de la vegetación, de la época de producción y recolección. Obviamente en época de primavera, pues hay hay mayor cantidad de resinas, entonces pues estos estos compuestos van a ser Mayoritarios, eh, también la ubicación geográfica está relacionada, obviamente, el clima, el método re de recolección y producción y el tipo de abeja, como les mencionaba. Hemos detectado en estudios que hemos hecho, realizado aquí en el laboratorio que eh, los terpenos también son importantes o están en mayor cantidad en, la, en los propóleos de las abejas nativas sin aguijón y que son los que le dan la actividad biológica. Esta es una, una imagen de los principales compuestos que se han detectado en, el, en los propóleos: eh, apigenina, crisina, ácido cafeico, artepilina C, el cape, eh, pinocembrina, quercetina. Entonces, son como que los, los más representativos para todas las actividades biológicas que, que tiene esta, esta resina antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio, antioxidante, antiviral, antiparasitario, anestésicos, antitumoral, inmunomodulador, promotor de crecimiento, cicatrizante, entre otras muchas. Estas son las principales. Y pues obviamente es un sinergismo de todos estos compuestos. Hemos eh, realizado estudios en donde, bueno, nada más probamos. Eh, no sé, la quercetina o, o una pinocembrina de manera individual con, y lo comparamos con el propóleo y realmente no tenemos el mismo efecto. Entonces, sí, sí quiere decir que aquí tiene que haber un sinergismo para poder encontrar esta actividad. Eh, les voy a hablar de qué beneficios tiene el propóleo en la salud humana, que es de lo que, pues bueno, también se. Se relaciona eh, propóleo, problemas respiratorios para un resfriado, para un problema de tos, pero se han ido descubriendo, eh, investigando más cosas, qué más hacen, qué más puede funcionar. Entonces, ya actualmente, pues, todos estamos eh, así como que saber, ¿no? Diabetes después de, de la pandemia, que todos supimos que diabetes y problemas, este de coagulación o algo, eran las principales causas de a veces de mortalidad, pues como que mucha gente volteó a ver al propóleo, mm -hmm. sobre todo en la parte antiviral, y, y bueno, ahorita se lo voy a mostrar, pero también eh, pues enfermedades de salud pública importantes, diabetes, cáncer. Mm -hmm. ¿Qué que pasa con la diabetes? Pues también en algunas ocasiones hay falle, falla renal, este, tenemos fallas hepáticas, tenemos problemas de odontología, ahora con los problemas de hipertensión y aterosclerosis, pues también este, problemas de corazón, aunado a estrés, a hábitos alimenticios, todo, todo eso pues nos va, nos va afectando y pues sí, se, se empieza ahora a abrir esta, esta nueva. Lo más, lo más reciente es eh, la, la investigación en el propóleo como neuroprotector. Y pues ahorita vamos a empezar a hablar de ello. Entonces, no solo es la eh, actividad antimicrobiana, ya se están descubriendo mucho más. Eh, empiezo con diabetes porque, bueno, es, es lo que también se está ahorita está a la alza y que se ha visto que el propóleo previene, pues, obviamente, eh, la, hiper, la hiperglucemia, que la producción de especies reactivas de oxígeno, porque es un muy buen antioxidante, también un buen eh, es inflamatorio y esto que hace que, bueno, haya resistencia a la insulina o haya disfunción de células beta pancreáticas. ¿Qué sucede? Que pues, los flavonoides que van a estar presentes en, en nuestros propóleos, pues van a hacer que esto mejore. ¿De qué manera? Pues reduciendo los niveles de glucosa, disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada, y también los niveles de insulina y pues ayuda a esta parte del estrés oxidativo. En cuanto a las complicaciones, pues sabemos que hay neuropatías. Uh -huh. Hay pie diabético, hay problemas eh, eh, visuales, hay problemas eh, cardiovasculares en estos pacientes y pues sus efectos obviamente antioxidantes van a poder ayudar a esta, a esta parte de la neuropatía. En el pie diabético, bueno, es, una, es la línea que ahorita estamos eh, realizando, la línea de investigación porque, bueno, es muy buen cicatrizante, eh, estimula, eh, estimula al sistema inmunológico, sintetiza colágeno, además de que, bueno, también se está, se está estudiando la disminución de triglicéridos colesterol y con ello, pues, obviamente mejora la regulación, eh, mejora la presión arterial. En cuanto a las afecciones oculares, bueno, como se reduce el estrés oxidativo en las células epiteliales de la retina, entonces los pacientes empiezan a tener mejor visión. Y esto también puede complementarse, no solo con propóleo, sino la miel de las abejas nativas sin aguijol, este pues también ayuda a problemas visuales. Entonces, pues no solo propóleo, también otras. Entonces, en este momento estamos colaborando con el laboratorio 12, el laboratorio del doctor José Juan Escobar y su equipo, en la parte de sistemas transdérmicos y nanoestructurados, junto con el doctor Rodrigo Guadarrama, el doctor Pablo Serrano y la doctora Concepción Peña. ¿Qué estamos haciendo ya? Se nos ocurrió hacer esta prueba ahora con todo esto de nanopartículas. Pues bueno. Empezamos las primeras eh, pruebas en, con el propóleo de la FES, previamente ya analizado bajo la norma de, de calidad, que, que pues implica evaluar la cantidad de los compuestos fenólicos y los flavonoides presentes en estas muestras y obviamente la actividad antioxidante para saber si puede ser o no un buen candidato para. Diabetes. Entonces, bueno, en el laboratorio ellos desarrollaron eh, pues, las nanopartículas, se hicieron las pruebas con el extracto de propóleo utilizando 11 miligramos por mililitro, y pues sí, las, los resultados de estas nanopartículas en cuanto a su evaluación físico-química, pues fueron las, las, idó las idóneas. Entonces, de ahí que hicimos con una estudiante el, su, su tesis de. De licenciatura de Lice de Esteban. Ahora eh, en ratones, en ratas, perdón, se indujo la, la diabetes y se estuvo, se estuvo tomando la, la, la muestra de sangre con un glaucómetro, eh, midiendo los niveles de glucosa. ¿Qué se probó? Pues obviamente eh, contra metformina. El propóleo, el extracto de propóleo, eh, placebo, las puras nanopartículas y las nanopartículas de propóleo. Entonces empezaron a administrar, eh, a medir, perdón, la glucosa basal y se les daba el, el tratamiento y posteriormente se volvía a medir la glucosa, la glucosa postprandial. Entonces, ¿qué observamos? Que efectivamente después de eh, que se se administraba obviamente el, el tratamiento, vemos que, pues bueno, los diabéticos si sí son, son diabéticos y siguen estas este, ratitas en este proceso, que la metformina tiene eh, un, no ha presentado diferencia significativa con el placebo, pero vean cómo el propóleo por sí solo, pues sí está disminuyendo los niveles de, de glucosa, en comparación con los grupos diabéticos. Pero vean las, las nanopartículas, pues sí está teniendo un mejor efecto. Finalmente, el objetivo de una nanopartícula es, por el tamaño, pues llegar más allá de, del límite que, que se espera. Entonces, pues sí estamos observando que funciona el propóleo de la, de la facultad para problemas de diabetes, uh -huh. o ya sea eh, únicamente en extracto o, en la forma de las nanopartículas. Otra prueba que también hicimos es, ah, pues es que si a los diabéticos tenemos problemas de cicatrización con los parches, eh, con la parte de pie diabético que también es algo que queremos empezar a hacer, pues eh, nuestro estudiante Nayeli Ruiz diseñó y elaboró eh, parches transdérmicos cargados con las nanopartículas de este propóleo. Entonces ella pues ya, ya tiene aquí los, los parches y pues bueno, fue, fue su tesis y ahora pues vamos a probar esos parches. Y con nuestra alumna de, de farmacia, Selene Sánchez, a estas mismas ratas que ya teníamos eh, diabéticas, ahora les hicimos el, pues heridas, ajá, en el lomo. Vean, aquí están, se les hicieron tres heridas. Y pues era estar aplicando estos parches en cada una de las heridas por cierto tiempo para empezar a, a ver el, tanto el alto como el, el ancho de cada, de cada cicatriz. Y que observamos que al día 19, pues vean, ya son las fotos de donde estaban las heridas, ya no se observan, hay crecimiento de, del pelo. Y, pues, a pesar de que se presenta, les presento aquí los niveles de glucosa, el control, pues, bueno, estaba bien y todos los, los, los grupos con, con diabetes, aún así estamos teniendo resultados, pues, favorables. Ajá. Entonces, eso es de lo, del parte que estamos haciendo en cuanto a la a la situación de los, de esta nanotecnología. Uh -huh. Otra línea que pues también queremos empezar a, a investigar pues es cáncer. ¿Por qué? Porque se están teniendo los reportes de cáncer de, de mama, de colon, de hígado, pulmón, de páncreas y por ahí también en Sonora, en la Universidad de Sonora, están investigando el, el cáncer de próstata, uh -huh. aunado al de mama y al de colon, porque los propólios de, de Sonora tienen muy buena actividad antioxidante. A partir del mezquite. Entonces, bueno, estos son los compuestos que generalmente están dando este, esta actividad: flavonoides, les mencionaba en un inicio, el, el cape y la artepilina C. Entonces, ¿qué pasa aquí con este, con el propóleo y el cáncer? Bueno, que eh, cuando se tiene el, el tumor, obviamente, ¿qué hace el propóleo? Aumenta o previene eh, la, la angiogénesis, que haya una metástasis y en algunas ocasiones pues también está haciendo que se encapsulen estos tumores y se pueda eh, hacer pues retirarnos sin, ningún, sin ninguna situación. Entonces dice aquí pues se aumenta la, la disponibilidad de los flavonoides, ya no hay necesidad de la quimioterapia y pues actúa la parte además antiinflamatoria. Está la parte antimicrobiana, sabemos que las defensas disminuyen o el sistema inmunológico se deprime. Entonces, pues están más propensos estos pacientes también a este tipo de enfermedades. En la parte de artritis reumatoide, bueno, pues tenemos eh, que hay disminución de la inflamación, se suprime la síntesis de, de, algún, de ADN y de algunas citocinas inflamatorias se inhibe el factor de necrosis tumoral y también se disminuye el ARN mensajero y nuevamente pues fenoles, flavonoides, sí. Y esto pues es, es algo que también junto con apitoxina se puede tratarlo o, o el veneno de abeja. Uh -huh. En el caso de problemas gastrointestinales ya también hay estudios. Eh, si estamos diciendo que el propóleo es antibacteriano antifúngico, antiparasitario, que es regenerador, que es analgésico, antiinflamatorio. Entonces, pues nos va a ayudar a todo este tipo de situaciones. Uh -huh. ¿Qué va a haber? Eh, protección dulcera gástrica, hay una mejora en la barrera intestinal, obviamente este, previene de, de situaciones de diarreas, de dolor causadas por bacterias. Eh, disminuye lo que es pues la colitis obviamente por los mismos compuestos. Además que cuando se utiliza también la miel, la miel es muy buena cicatrizante y pues bueno puede ser una cucharadita de miel o puede ser el, el propóleo, el extracto de propóleo en, eh, en algún spray o en alguna, alguna formulación. Y sí, efectivamente, no solo Apis melífera, también una, una abeja nativa en Brasil, scutellaris en un estudio en donde inducen eh, problemas gástricos por el Helicobacter pylori, que pues también es, es como parte ya de la flora y con todos los, los factores que nosotros tenemos en la vida diaria, ¿qué hicieron? Evaluaron, el pues obviamente, el tamaño de las, de las lesiones gástricas. Y lo están probando junto con el omeprazol y diferentes dosis de propóleo, 100, 200, 300 miligramos por kilogramo vía oral. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Efectivamente, que el propóleo a 300 miligramos por kilogramo tiene un efecto similar al omeprazol. Entonces, está funcionando. Aquí lo que yo les, les quiero hacer eh, un comentario es que sí, efectivamente, el, los. Fármacos tienen una célula blanca, o es un sitio ya directo a cual van a atacar. Entonces, el omeprazol, pues sí, es para este tipo de, de, de daños en el sistema gastrointestinal. Pero que si yo estoy administrando o consumiendo propóleo o miel o algún otro producto de la colmena, tengo mucho mayores beneficios, ¿sí? No solo me va a desinflamar, no solo me va a proteger la, la mucosa gástrica, sino me va, tengo cinco beneficios más o, di, o seis beneficios más, a diferencia del de fármaco como tal, ¿sí? En el caso de problemas respiratorios, bueno, pues más que conocido, ¿no? El, la situación de COVID en donde pues se, también se, se trabajó, se hicieron estudios más, más completos de qué, qué tenía el, el propóleo, qué hacía, evitaba que penetrara el virus a las, a las células, evitaba replicación por todos los compuestos, los compuestos químicos que tenía. Uh -huh. Entonces también se ha tratado contra influenza, obviamente el cáncer, problemas de fibrosis, eh, epoc, eh, problemas de inflamación, rinitis alérgica y asma. Entonces, por la, acti la actividad antibacterial y anti antiviral pues ¿qué es lo que pasa? Que pues no permite que haya la entrada a las células, es un excelente inmunomodulador, les me comentaba, disminuye las citocinas proinflamatorias y pues eso tiene un mejor beneficio para, para el paciente. En el caso de eh, hepatopatías, bueno, Sabemos que hay diferentes factores, ya sea por, por virus, por problemas colestásicos, alcohol, fármacos, todos los tóxicos, alimentación, enfermedades autoinmunes o hasta enfermedades metabólicas. Finalmente, sabemos que el hígado es el principal eh, laboratorio de nuestro, de, de nuestro organismo y que por ahí tiene que pasar todo, la síntesis de proteínas, desintoxicación, des des producción, factores de coagulación, todo eso. Entonces, cuando empieza a haber los problemas de, de hígado, que puede ser una esteatosis, una fibrosis, cirrosis, hasta un cáncer, pues bueno, estamos, se puede observar también que eh, empieza resistencia a insulina, aumentan los ácidos grasos libres, empiezan a actuar los productos finales de glicación, aumentan la, las oxidaciones de lipoproteínas o de lípidos o de proteínas como tal, y. Entonces, al consumir el propóleo con todos los compuestos que ya les había mencionado, hay un efecto protector con el estrés oxidativo y entonces esto empieza a disminuir. También se ha observado que disminuye niveles de, de los triglicéridos. Entonces, hay una mejoría en estos pacientes. ¿Y que se ha visto efectivamente en caso de aterosclerosis y lo que es el perfil de lípidos? están evaluando actividad enzimática a AST y ALT está el control, el propolio, el fármaco y la combinación de propolio con fármaco y podemos observar que entre el grupo de propolio y el grupo de propolio con el fármaco pues no hay diferencias significativas a que si solo se estuviera utilizando el fármaco en donde se observa diferencia significativa. Entonces, Sí puede ser el propóleo un, un tratamiento complementario a este tipo de situaciones. Lo mismo que eh, se observó en, en todo el perfil lipídico con el colesterol, con los triglicéridos, que cuando se está administrando propóleo oculto con los fármacos, sí hay diferencia significativa a comparación de que yo utilice únicamente el fármaco prescrito por el médico. Y en el caso de, pues bueno, las lipoproteínas de baja densidad, eh, que es lo que esperamos siempre que el, pues haya menor cantidad. Y en el caso de las de alta densidad, podemos observar que sí, estamos teniendo un mayor, eh, un mayor valor, porque bueno, ese es el, el famoso colesterol bueno que va a sacar el colesterol de, las, de la célula y evitar este tipo de. De situaciones que se queden en las arterias. Entonces, pues otro, otra evidencia de que sí se está haciendo, sí tiene esta, esta función en hígado. También se utiliza en odontología, en, previene la caries para inhibición de placa bacteriana, es antiinflamatorio, entonces evitamos los problemas de gingivitis en pacientes que usan su placa, en toba, su, su placa, perdón, eh, ya en pacientes grandes, eh, pues eh, se producen mucho la, las aftas. Entonces, eh, también cuando se coloca una película con copropolio, pues veamos que desaparece el afta y sobre todo pues por problemas de, de candidiasis. Uh -huh. eh, pues excelente antiinflamatorio, cicatrizante, cuando nos llega a doler una muela, pues por ahí podemos mojar un... Un poquito de un algodón con, con propóleo no lo colocamos y pues se nos disminuye el, el dolor o la, la afección que tengamos en, nuestro, en nuestros dientes. Eh, como neuroprotector les decía, es lo más actual, 2019-2021, sola empezaba en 2019 el reporte de enfermedades de Parkinson, de Alzheimer pero pues ahora ya se van con daño cerebral, con infecciones, eh, la parte de medicina regenerativa, eh, problemas de depresión y estrés, epilepsia, y problemas de inflamación, de detoxificación. y que es pues nuevamente la función antioxidante estimula todo este mecanismo de acción de las enzimas, este con actividad antioxidante eh, disminuye ciertas fitotoxicidad tiene una mejora en la sinapsis eh, bueno tiene muchas muchas muchos beneficios que bueno pues es es lo más lo más nuevo no que se está que se está estudiando en cuanto a esto y pues bueno ya estaríamos viendo este a futuro no si se puede realizar esto o no eso es en cuanto a salud humana. Bueno, les voy a hablar un poquito de salud animal también, pues en lo que se ha colaborado. Eh, tenemos colaboración también con la maestra en ciencias Elisa Gutiérrez, la jefa del módulo de cunicultura, en donde, bueno, se hicieron las, las pruebas de administrar miel, propóleo y propóleo con miel a conejos para verificar el el factor de crecimiento que también está reportado. Entonces, pues observamos que sí el, el, el propóleo pues también tiene un, un buen efecto, a diferencia de, de los conejos eh, que no se les administró nada. Vemos que sí hay diferencia significativa con el, cuando se combina con, con la miel, y pues bueno, una semana. Este, antes decía que nos comentaba la doctora que sale a, a venta, ¿no? Entonces, pues también ahí esa pues, parte económica está siendo, usted lo claro. está siendo este, claro. benéfica, ¿no? Otitis en conejos por parásitos también se hizo un prototipo de, de gel a base de propóleo en donde, bueno, se ven las, las lesiones de, de los conejos, las costras, algo muy feo. Aquí una foto que, que, que tomó la, la doctora y todos los puntitos blancos, pues, son los parásitos. Vean cómo, cómo están. Se aplicó el, el propóleo uh -huh. a las orejas de, de los conejos y vean cómo en 14 días, pues, ya hay una mejoría. Ajá, se, se estuvo haciendo... Este, aquí está la, la lesión en toda la oreja, para el, el día 5 pues ya es una reducción importante, en el día 7 ya es, es evidente que pues ya no hay tanta costra y en el día 14 pues ya está muy bien el, la, la oreja del corijito y esto pues bueno lo re realizó el médico veterinario Daniel González también como parte de sus estudios de, de tesis. Eh, por ahí, pues bueno, hay problemas también con los conejos, de repente se, se raspan o se tienen este tipo de situaciones y se han aplicado gel también de propóleo en donde vean nuevamente el proceso de cicatrización y hasta les vuelve a salir el, el pelo a los, a los conejos. Este aquí, bueno, eh, esto era, es de las pinzas de esas de ropa, el conejo se la extrañamente se lo colocó como si fuera piercing y pues bueno andaba por acá la, la doctora le dimos eh, extracto blando se colocó pues, en la parte del hocico y pues más o menos a los a las dos semanas ya se veía el, el resultado no ya no tuvo infección el conejo obviamente volvemos a decir que es antiinflamatorio es eh, anestésico, antimicrobiano y pues también regenerador, ¿no? También por ahí ya le iba saliendo un poco de, de pelo a este a este conejito y estas mismas nanopartículas que habíamos eh, ya elaborado con con los con el laboratorio 12, eh, se lo dimos a la doctora para que lo probara en las patitas de los conejos porque bueno se les forman estas estas heridas con el roce en las jaulas. Y pues bueno, se nos comentaba que trae muchos problemas a, a los conejitos. Entonces sí se empezaron a aplicar en, en rolón. Eso tiene pues apenas como una semana y estamos viendo cómo, cómo van a ser los, los resultados de estos de estos conejos. Y también, pues los mismos parches que tienen las nanopartículas de propóleo también se, se han utilizado en, en estos mismos conejos con estas. Eh, Heridas en las patas, bueno, la, la foto no se nos ve muy bien, pero sí aquí está la, la evidencia de que, pues ya el color amarillo característico del propóleo, sí le está ayudando a estos conejos a poder eh, cicatrizar. Estamos nada más buscando la forma de eh, cómo lo pudiéramos aplicar, si con rolón, si con un spray, porque, pues bueno, siendo las, las patas, ya sea que ellos se lo estén comiendo, que pues también les fortalece su. Su sistema inmunológico a los conejitos, evitamos los problemas respiratorios, pero eh, pues bueno, está aquí el, la situación también en, en el caso de cicatrización. Eh, otra cosa que ya también se ha presentado: eh, estudios contra la actividad antiviral, contra virus de Objeski en cerdos, el virus del canino y actualmente, pues, el síndrome. El virus del síndrome reproductivo respiratorio porcino, con, en colaboración con el Laboratorio 4, o sea, se ha hecho esto. El propóleo de hojas nativas sin aguijón, ya en, en anteriores pláticas yo les había comentado que sí se habían trabajado estas especies del estado de Veracruz y que pues habían tenido, pues sí, buen, buen efecto el, en cuanto a. Cantidad de fenoles, flavonoides y otros microorganismos, pero también ya se empezaron a probar contra Malassezia paquidermatis, microsporum canis y el de Stemper canino. Contra microsporum canis, bueno, eh, la médico veterinaria Marisol Carmona evaluó precisamente este propolio de escaptotrigona mexicana y se está observando eh, cuando se enfrenta a ketoconazol que si hay una, este es el. el el propóleo, este es el ketogonazol, y podemos observar que sí hay un, un efecto antimicótico contra este, contra este hongo. Uh -huh. En una concentración se probó desde 128, 256 y 512, entonces sí hay un efecto antifúngico también. Y bueno, pues por ahí está la. la La intención de hacer algún producto ya para este tipo de situaciones. Por otro lado, la médico veterinario Benedice Fuentes eh, evaluó el daño estructural de Malasesia paquidermatis contra eh, propóleo de abeja nativa también, escapotrigona mexicana y tetragonista angústula, bueno, por eh, inmunomicroscopia de, de fluorescencia en donde, bueno, en el control no vamos a observar nada porque no el colorante no está detectando pues que haya células eh, dañadas o levaduras dañadas en este caso y podemos ver escaptotrigona, ya se observa eh, todo lo rojo, es que el, el colorante penetró a la célula, entonces ya se ve el material genético, lo mismo que con tetragonista a, tetragonisca angústula. Entonces, pues sí, efecto antimicótico, efecto este, el daño estructural, y nuevamente pues una situación de, de otitis. Y bueno, pues que hemos logrado aquí en el laboratorio, pues que sea el primer laboratorio de servicio de análisis en, de propóleos eh, desde el 2017, eh, la publicación de una norma oficial mexicana también para el para el, ayuda al sector apícola. Se implementó ya el Día del Propóleo en México junto con la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en, en Abejas, que, que está pues el 6 de octubre, es el Día del Propóleo en México. Eh, también tenemos el registro, el registro de marca ya del logotipo del, del laboratorio de la SAP, que, que bueno, está en, en vigencia. Y como se mencionaba, eh, realizamos ya la, la última actualización del de Atlas Nacional y Derivados Apícolas en el apartado de propóleos, en donde, bueno, si observamos, tenemos eh, composición química, la, la flora propolizadora, producción y recolección, actividad antibacteriana, antimicótica, antiviral, viene la parte de norma oficial mexicana, beneficios económicos de la producción etiquetado y normalización y todos los colaboradores que pues bueno eh, hemos trabajado junto con el inegi con la secretaría de agricultura para poder llevar a cabo este este Atlas que está a disposición de de todo el público pues está en internet y ustedes lo pueden ir consultando sin ningún problema pero, bueno, pues, no solo estamos en el laboratorio haciendo todo esto, también nos vamos a la parte social, a la parte de difusión, de divulgación, que la gente empiece a conocer realmente esta, estos beneficios de la abeja, que no solo es cuidar a la abeja y que solo voy a consumir miel. Eh, se organizó con, la, con el doctor Donatio Cruz, con el médico veterinario Marco Mendoza, con la médico veterinario Berenice Fuentes, su servidora, y junto con todos los, las. Alumnas que están haciendo servicio social o tesis también se involucran en estas actividades de la en donde bueno, se han invitado a productores que vengan a, a vender sus productos. Está ahí eh, las botargas a Yoli, que representa lápiz merífera, y a Chipilina, que representa una abeja nativa sin aguijón, aunque luego nos dicen que es una mosca. No, es una abeja nativa sin aguijón, en glosa se llama. Eh, que se han desarrollado pues hasta eh, juegos de mesa para diferentes actividades, loterías, este, que es un registro civil, muchas cosas que las alumnas junto con la maestra Berenice han estado trabajando en esto. Este fue el primer APIFES en donde bueno pues tuvimos una respuesta favorable, se hace en campo uno, en campo 4 y también en campo uno, este año acabamos de pasar el de campo 4 y esperemos eh, fechas para para campo uno, para que pues puedan conocer también, ¿no? Está todo, todo esto, y pues también nos fuimos a, a meter al curso de verano con los niños, a que conozcan también de abejas, aquí vemos este pues niños muy, muy pequeños que van desde los 6, 7 años hasta los 15 y que pues se tienen que hacer diferentes actividades. Eh, ya el tiro al blanco, ya hasta tenemos aquí las abejas, de, de pone el aguijón, del el, el bipoint Entonces todo esto que, que también les gusta a los niños y que pues este año también ya nos invitaron a participar nuevamente y es muy padre, ¿no? También estar con la, con la sociedad, con la gente, explicarles eh, todo esto que, que hacemos en, en palabras muy, muy triviales que nos entiendan de cuál es la importancia de las abejas, el consumo de sus productos, por qué hay que cuidarlas y, y todo esto que pues yo les he presentado en, en esta charla. El equipo de trabajo pues multidisciplinario, estamos también, mencionaba, perdón, en la parte del de sistema de gestión de calidad bajo la asesoría de la maestra. Patricia Domínguez, eh, que estamos aquí ahora con, con próxima auditoría y bueno, ese equipo multidisciplinario está biólogos, químicos, QFBs, eh, veterinario, veterinarios, cada uno en su especialidad para poder hacer este trabajo de esta, de esta gran colmena que se ha formado gracias a, a la dirección de, del doctor Tío Cruz. Y bueno, pues es todo de mi parte. Muchas gracias y quedo pendiente a las preguntas mis datos eh, tenemos eh, la página de laboratorio ajá la pueden consultar ahí vienen un poco más de videos y los invitamos a seguirnos en la página de Facebook donde siempre estamos hablando o estamos subiendo información de cursos que damos de pláticas de infografías de eh, cosas de cultura general de relacionado todo obviamente con, con abejas con apicultura y pues ahora sí. Muchísimas gracias por su atención. Vaya el propóleo, los beneficios que nos brinda. Y bueno, este desconocimiento que luego nos hace que compremos cualquier producto en la calle, ¿verdad? Y no saber eh, Así es. A, a ciencia cierta qué es lo que nos están vendiendo. Pues muchas gracias, muchas gracias, doctora. Sí, sí hay, gracias a preguntas, hay preguntas eh, en, en lo que estoy aquí revisando. Les comento a todos nuestros asistentes que les he puesto la liga para un formulario, dos preguntas para su registro de asistencia y podamos brindarles brindarle su constancia correspondiente. Bien, eh, doctora, pues nos están preguntando según los tipos de propolios. ¿Qué diferentes reacciones tienen según la región o sus compuestos? Reacciones en cuanto a actividad. Yo quisiera entender. Yo de quiero eso. también. Eh, va a depender mucho de la cantidad de, de compuestos que tenga. Si tiene muy buenos compuestos antioxidantes, pues ya les mostré toda la gama que puede, en los que puede utilizarse. Por eso la importancia de hacer un análisis de propóleo es básicamente hacer una, les decía, una cuantificación nada más, qué tantos compuestos fenólicos tiene, qué, qué tantos flavonoides tiene y qué, cuál es la actividad antioxidante. También se evalúa actividad antimicrobiana, pero conociendo esos tres parámetros de cantidad de compuestos bioactivos y actividad antioxidante, Podemos ya nosotros eh, decirle al apicultor cómo puede utilizarlo. Uh -huh. eh, tiene mucho que ver la técnica de recolección, de reproducción, desde, pues, como todo, ¿no? La materia prima, esa parte preanalítica que necesitamos siempre cuidar, que el propóleo se mantenga siempre protegido de la luz, todos estos compuestos químicos se pueden modificar con los rayos ultravioleta y entonces, pues, ya los fines. Eh, de saludo para lo, lo que es el objetivo que tenía, antiinflamatorio, antioxidante, como sea, pues se pierde. Entonces, eh, yo siempre les digo, eh, traten de comprar con apicultores. Sí, la gente que a veces anda en los tianguis, en mercados, podemos ver que el, en el caso de la miel, una miel muy, muy líquida, que a veces hasta le ponen un pedacito de panal en las abejas, pero a veces solo... Solo nos están vendiendo jarabes ¿Eh? uh -huh. Y lo mismo pasa con el propóleo. El propóleo tiene un sabor muy amargo. Muy, muy, muy amargo. A veces como que pica. Y cuando ustedes compran así afuera, en ocasiones está, está muy dulce. Entonces también ya está adulterado. ¿sí? Entonces, la, la, la recomendación es esa: hacerle el análisis, ver cómo están lo, los estos compuestos, si cumple o no los parámetros de la norma y después estaríamos este, pues verificando la, las, la actividad que pueda tener cada, cada propóleo. Uh -huh. Muy bien. Ya, ya le diste respuesta a que nos preguntaban este, cómo sabe que realmente nos venden propóleo. Eh, preguntan también en qué momento del día se toma, cuánto y cómo. Si es preventivo... Ajá, o sea que digo, ay, quiero prevenir, Se, es una gota por kilogramo de peso, generalmente la concentración del propóleo está entre 10 y el 12%, entonces ya está como, como que los apiterapeutas nos recomiendan eso, una gota por kilogramo de peso eh, una vez al día, uh -huh. de preferencia en, un, en agua caliente o yo les digo en un té caliente con poquita miel también aprovechan y se lo toman este, antes de, de su café, no hay problema que sea este, en ayunas. Ya si es para algún padecimiento, entonces pueden ser dos veces al día o hasta tres veces al día, pero de acuerdo para que lo, lo requieran. Excelente. Eh, nos comentan aquí y pregunta a la vez, ¿cómo diferenciar el propóleo de calidad y el propóleo para ser consumido para estas enfermedades? Yo lo consumo en spray para la garganta, pero no sé dónde adquirirlo para prevenir las enfermedades descritas. Pues eh, es que no podemos dar como tal marcas, pero pues ustedes pueden hacer la prueba: se colocan una gotita en la mano y si les queda todo pegajoso y, y la manchita es un buen propóleo. Uh -huh. okay. yeah relacionado en qué presentación es mejor consumir el propóleo ya sea para mantener sus propiedades o para ciertos padecimientos yo recomiendo más el extracto etanólico de hecho los que venden así en los frascos goteros este es el extracto etanólico y si protegido de la luz y voy a acercar un poquito vean el color pues está muy, muy oscurito entonces yo siempre recomiendo que sea mejor este. Uh -huh. aunque, aunque está en alcohol, eh, muchas veces me, me preguntan también, este, oye, pero los niños pueden tomar este, este. Yo les digo: pues sí, realmente no les estás dando mucho, y si lo disuelves con, con miel, sin ningún problema. O hay ya eh, gente que vende la mezcla de este extracto con, con miel, precisamente en spray, para ese tipo de problemas. Eh, de garganta o algo, o están los dulces. También hay confitería, hay paletas, hay perlas de propóleo, etcétera. Uh -huh. Excelente, gracias, doctor. Eh, nos preguntan, tú lo comentaste con animales de granja, evidentemente, eh, y se le puede suministrar propóleo a las mascotas. Sí, <laughs> sí, también. Sí, es un sabor, este, no muy agradable, pero mezclándolo con algo dulce. Sin problema, ajá, también, una gota por kilogramo. Uh -huh. Excelente. Eh, pues felicitaciones. Gracias. Muy interesante, gracias. Eh, aquí nos preguntan, ¿a partir de qué edad se puede comenzar a suministrar propóleo en los niños? A partir de los tres años es lo recomendable. Uh -huh. Y hacer una pequeña prueba eh, primero con, con la miel, porque puede tener el propóleo trazas de polen, entonces generalmente las alergias son al polen, sí se hace una pequeña prueba, se le da una cucharadita y si no hay reacción, pues bueno el, le, se le puede dar el propóleo sin, sin ningún problema. Uh -huh. Muy bien, eh, siguen nuestras felicitaciones, es un de gusto vez. escucharte, eh, ¿Sí? doctora Betzabe, ¿qué tipo de anestesia proporciona el propóleo? Pues anestesia local al momento, o sea, ese sí, o sea, es, es únicamente anestesia local, ustedes este, pueden, pueden, se cortan, a lo mejor a mí me pasa con, con mis gatos cuando me rasguñan, pues ya el, el dolor ya saben que es un poquito, uh -huh. este, colocarlo y sin ningún problema, pero sí es, es una anestesia local nada más. Y, y a, en ese sentido, bueno, preguntan, tú estás dando la respuesta, pero para aclararlo, ¿en qué se diluye o extracta el propóleo para aplicación dérmica? Para dérmica. Sí, así como estabas comentando, ¿no? De ah. el gato, en fin. Ah, bueno, puede ser así directo, si quieres, este, con tantita agua, en un agua tibia, en un algodón, porque son resinas y con el agua fría todas las ceras se quedan pegadas entonces con tantita agua caliente con una gota eh, mojas tu algodón y ya te lo puedes colocar ojo porque también puede haber reacción en la piel uh -huh. entonces hacer una pequeña prueba siempre sobre todo a las mujeres que luego nos gusta darnos poniendo las mascarillas y, y esto las de miel hacer pequeñas pruebas siempre porque si no puede ser contraproducente tener una alergia este en la piel, una dermatitis, no propiamente por, por medicamento o algo, sino por reacción de, de lo mismo, de los mismos componentes. Entonces hay, hay productos de cosmética también que, que venden. Ustedes lo, lo van a ver en, en el Epifes, o, o bueno, ya nos pueden me pueden preguntar. Eh, pues todas todas estas cremas, ¿no? De en de la parte de, de cosméticos. Muy bien. Sí, eh decía, ah, o oh, recomiendan, visita a su médico, no se automedique, ¿no? Exactamente, sí, también. ¿No? Eh, preguntan, eh, ¿tiene el mismo efecto en la salud el propóleo en caramelo? Ay, este, es que ahí en la parte de confitería se necesitan temperaturas altas, entonces la estabilidad del propóleo es hasta 70 grados centígrados. ¿Qué es lo que se hace? Pues obviamente se, se mezclan más que nada con extractos de plantas o con miel para uh -huh. que tenga un mejor efecto. Pero sí, la, la cantidad de propóleo en, en, lo, en confitería es, es bajita. Uh -huh. Por eso siempre van a encontrar el, estas, estos compuestos adicionales. Muy bien. Eh... Pues eh, siguen las felicitaciones, muchas gracias, excelente información. Gracias. Y, eh, ¿Se comercializa el propóleo de la FES, ¿Otitán? No, no, no vendemos los productos de la FES. Es así, <laughs> no. todavía no. Nada más la miel, sí la venden, Este, es así, sí la pueden adquirir en el módulo de, no sé si en el taller de, en el módulo de ventas, pero propóleo todavía no ese todavía no no se comercializa. Muy bien, muy bien. Eh, aquí nos nos comentan que para los fuegos labiales es excelente tratamiento. A estar ah sí. Con, eh, quien le escribió pariente. <laughs> sí el güerito. <laughs> muy sí, bien. Muy, este, muy bueno. Está llegando la hora. Está llegando la hora. No sé si quieras cerrar, este doctora, algún comentario. Pues muchas gracias por, por la, la oportunidad de, de que conozcan un poco más de, de Propóleo, de qué es lo que hacemos, eh, que no es nada más eh, estar buscando para problemas respiratorios. Es toda la aplicación, eh, toda la difusión que estamos haciendo también aquí en el laboratorio, eh, no solo a nivel académico, sino a público general, ¿no? Y yo creo que esto es lo, lo importante y lo bonito de, de estar en esta en esta área <coughs> científica para poder pues regresar no esas dádivas a la sociedad de, en cuanto a, a todo lo que lo que hacemos para, para el beneficio de, de la salud animal y la salud humana también Entonces, pues muchas, pues muchas gracias muchas gracias y bueno eh...